¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto y le informo que en el Senado de la República se llevará a cabo la conformación del nuevo capítulo GLOF México. Vale la pena señalar que GLOF México es uno de los capítulos de GLOF Internacional, la... Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto y le informo que en el Senado de la República se llevará a cabo la conformación del nuevo capítulo GLOF México. Vale la pena señalar que GLOF México es uno de los capítulos de GLOF Internacional, la Organización Global de Legisladores en favor de un medio ambiente balanceado. Su principal tarea es la de promover y facilitar los canales legislativos para alcanzar acuerdos tanto locales como globales encaminados a disminuir la vulnerabilidad y amortiguar los impactos adversos del cambio climático. En este sentido, le comento que se llevará a cabo la conformación del capítulo GLOF México, la cual estará en funciones durante la 62ª legislatura, además de que se tendrá la visita del diputado Graham Stewart, vicepresidente de GLOF Internacional, así como de diversos expresidentes de GLOF México, a lo cual lo invito a que le dé seguimiento. Acompáñenos. Espero que se oye. Yo me oigo. Yo no oigo nada. Ni yo. Te oí a ti, mi hermano. Oiga, oiga, oiga. Está bien. Nos oímos nosotras. ¿Este se oprime para español? Sí. ¿Sí? Sí, este es para español. Este sí es para español. Y este es para inglés. No, yo no escucho nada. O sea, no han hablado, no se oye. Thank you.
decirles que para el Senado de la República y estoy seguro que también para la Cámara de Diputados, hoy es un día particularmente relevante. En México hemos tomado muy en serio como una política pública a nivel institucional, como una política pública de Estado, las acciones para mitigar y prevenir el cambio climático. Se ha hecho desde el Poder Ejecutivo, se ha hecho desde el Poder Legislativo, y hemos avanzado mucho en México, pero sin duda alguna todavía queda mucho por hacer, queda mucho que aprender de la experiencia internacional, queda mucho que en México podemos compartir con el resto del mundo de lo que hemos hecho, y creo que es muy importante que México sea parte de toda esa red que existe en el mundo de tomadores de decisiones para prevenir y mitigar el cambio climático en el mundo. Pues por eso es muy importante para México que participemos. México, como ustedes saben, en los últimos años, pues lamentablemente ha sido uno de los países más afectados por el cambio climático. Todos, pues esta presencia de huracanes que abaten en México cerca de 4 o 5 por año, donde lamentablemente las familias en México sufren la pérdida patrimonial, sufren la irreparable pérdida de un ser querido. Y México, sin duda alguna, sufre la pérdida de personas y sufre también la pérdida cuantiosa de recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por fenómenos ocasionados por el cambio climático. De manera que para nosotros es muy importante, ser parte de esta red para tener conocimiento de cómo actualizar nuestro marco legislativo, para tener en cuenta cuáles son las decisiones de política pública adecuadas. Y si bien desde el Congreso, desde la legislatura, no se pueden tomar decisiones de política pública, sí se le puede dar seguimiento y proponer y asignar recursos presupuestales a los distintos programas de política pública que se tengan. De esta manera, nosotros le damos la bienvenida a GLOBE en México. Queremos ser parte de esa red, queremos contribuir, queremos aprender de lo que se puede hacer en términos de combate al cambio climático. Y bueno, hoy es un día muy importante. Sean todos bienvenidos al Senado de la República y en particular a la conformación del nuevo capítulo de GLOBE en México. Le voy a ceder el uso de la palabra al diputado Graham Stewart, quien es vicepresidente de GLOBE a nivel internacional, pues para que nos comparta sus impresiones con respecto pues a este importante evento el día de hoy. Diputado, you are very welcome. Thank you so much. Muchísimas gracias. En primer lugar, yo quisiera agradecerles el que me den la posibilidad de hablar frente a ustedes en la formación de este nuevo capítulo GLOBE a nivel internacional. Estoy asistiendo y soy testigo de ello en esta reunión, creando, bueno, un nuevo capítulo con el cual hemos trabajado años y días. Reconozco el trabajo de los pasados o expresidentes de GLOBE México y en la presentación del Consejo Consultivo también, que están acá con nosotros. GLOBE México, obtuvo un premio por varios legisladores, 76 países, todo esto en Río de Janeiro, que venían todos ellos de los partidos políticos más importantes luchando por la legislación de silvicultura y cambio climático. Esto no se podría hacer a nivel nacional sin tener consecuencias a nivel internacional. Apoyo y agradezco al Senado, a su presidente, el licenciado Ernesto Cordero, senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Él ha tenido una gran pasión para lograr este cambio. Y esto ha sido, pues, también adjudicado al Fondo Verde Global. Los legisladores, por ende, han jugado un papel toral. Los diferentes miembros han decidido en cada área qué hacen y cómo lo hacen para lograr el objetivo internacional. El secretariado ha apoyado a sus prioridades,
El área técnica también ha dado un gran apoyo y desde luego les ha ayudado a desarrollar su trabajo. El capítulo se formaliza en el Congreso, se pasa a la Cámara de Diputados y desde luego yo agradezco al presidente de la Cámara de Diputados por su apoyo. En enero van a reunirse los legisladores de los 33 países torales en la oficina en Londres. Acá en la cumbre de cambio climático va a apoyar la iniciativa rubricada por Naciones Unidas, teniendo este cambio climático en 33 países, aumentando a 60 para lograr las negociaciones cruciales llegando hasta 2050. Ban Ki-moon, el secretario de Naciones Unidas, reconoció cuando habló acerca del aspecto de cambio climático, reconoció el trabajo de los legisladores. Únicamente conectando el trabajo nacional a internacional puede lograrse este cambio. Y esto se va a realizar por una acción a nivel nacional. Y los legisladores en los congresos de esta manera tienen la oportunidad de asegurar este acuerdo a nivel internacional. ¿Por qué se está efectuando esto? Parte de la respuesta es lo que México hizo al principio de este año. El mundo tomó nota cuando México realizó la actividad de cambio climático y legislación de silvicultura. Era del gran interés de México lograrlo, no solamente porque era una obligación internacional, sino por interés nacional. Gente que trabaja en diferentes ámbitos permite a sus líderes actuales y futuros cumplir con los compromisos que se han hecho con el Congreso a través de los legisladores de los diferentes partidos políticos. No hay liderazgo en el ámbito de silvicultura. Yo quiero señalar cada vez lo que México ha hecho, lo que hace Corea del Sur y China. Todos trabajan arduamente. En enero se va a producir el estudio de la tercera legislación climática mostrando las acciones efectuadas, adoptadas y rubricadas por 33 países en el mundo. México está al frente respondiendo a los grandes retos mundiales porque afecta a cada pueblo y a cada gente en el ámbito mundial. El objetivo es continuar con el liderazgo a través del capítulo internacional del Globe. La gente observa cómo instrumentan y aplican su legislación, cómo efecto monetario se ve aumentado cuando hay un escrutinio del trabajo de los gobernantes y la aplicación de las leyes que dan por resultado aumentos económicos y permite un espacio de unión entre los legisladores en diferentes partidos políticos para lograr dicho objetivo de Globe Internacional a través de la Secretaría de Globe aquí en México. Hay un escrutinio de la aplicación de la legislación. Se van a informar a todos los legisladores a nivel mundial de lo que se ha hecho. Hemos trabajado, hemos pavimentado el camino. México ha aprendido de la experiencia de otros y nosotros aprendemos de la experiencia de México para aplicar en otros países. Concluyo mis observaciones respetuosas diciendo lo siguiente: si los legisladores no continúan llevando la batuta de lo que México necesita, no va a haber el logro del acuerdo en 2050. Los líderes están comenzando a despertar frente a esta realidad. Las negociaciones no pueden fallar, deben de continuar los negociadores y las condiciones políticas para lograr este acuerdo deben de continuar. Tenemos que tener un acuerdo. Muchos deben de seguir el ejemplo y el liderazgo de México. Mucho de este trabajo surgió de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los legisladores aplicando las leyes
y los marcos de trabajo regulatorios para este cambio global. Estamos en un momento único y peculiar. Hay una serie de frustraciones en el proceso internacional, pero ahora se han creado las condiciones para un acuerdo global y cómo en todo el mundo debe de darse forma a esto siguiendo el ejemplo de México. Espero que el capítulo de Globe sea reconocido exhaustivamente por los legisladores mexicanos, con el liderazgo característico de México en Latinoamérica y en el resto del mundo. Muchas gracias. Now I pass the floor to three of the former presidents of Globe Mexico. Ya le pasé a los tres, empezando por Nicolás Patricio, Nicolás Velicia, Ignacio Pichardo Lechuga. Le pedí luego a don Nicolás Velicia Abov, quisiera uso de la palabra. Sí, buenos días a todos. Agradecer a Globe México por la invitación a la instalación de este capítulo de nueva cuenta, darle la bienvenida al diputado Graham Stewart, pedirle que le lleve nuestros saludos a Lord Eden, quien es el presidente de Globe International, y una pronta recuperación a Adam Matthews, quien es el secretario general y que hoy no pudo acompañarnos, y por supuesto la hospitalidad del presidente de la mesa directiva, del senador Ernesto Cordero, del Senado, y pues de mis compañeros expresidentes de Globe. Yo, sin más preámbulos, sí quiero comentar de la importancia del foro que es Globe en la construcción de acuerdos en el Congreso de la Unión aquí en México. Me tocó ser miembro desde la instalación y al final ser el último presidente de la legislatura anterior, y cosechar todo el trabajo que inició atinadamente en su entonces la senadora Yaikol Poleski, que después continuó el diputado Ignacio Pichardo, de poder trabajar en los temas de cambio climático, de trabajar de cero desde la conformación del propio capítulo, de ir reacomodándose un foro, además donde postaban todas las expresiones políticas que están representadas en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y de poder, a través del mecanismo de Globe, llegar a un acuerdo para poder sacar, pues ya casi al final, y aprobar tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la Ley General de Cambio Climático, que pues ya fue promulgada, de poder trabajar una iniciativa tan importante como fue la forestal de legisladores Globe, que en México también se pudo procesar tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y de un sinnúmero de foros que permitieron precisamente el avance en este tipo de temas, que México recobrara un liderazgo en el tema de cambio climático, de que otra vez estuviéramos a la vanguardia en ese tema y de que pudiéramos trabajar de la mano con Globe International. Nos tocó en este año estar precisamente con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, otro diputado que fuimos a Londres a ver precisamente el mecanismo de la propia ley que tenían en Gran Bretaña de cambio climático, y de alguna manera fue un modelo que se usó como eje central para construir la propia ley aquí en México, y todo en consecuencia llegar a la reunión de Río. Bueno, previo fuimos invitados por la COPAL con el ahora senador Alejandro Encinas a hablar precisamente del tema, que fue muy enriquecedor además, y que concluimos previo a la conclusión de la legislatura, precisamente en la reunión de Río más 20, donde, como lo decía Graham, se le dio un reconocimiento a México por parte de todos los legisladores que estábamos en Brasil, de muchos países, un reconocimiento
al trabajo en el tema de cambio climático y que ya concluye esa legislatura y en este periodo que se abre en esta nueva legislatura con este capítulo que hoy se conformará de Globe México, pues se pueda seguir trabajando en algo que es importante. Decía Graham que también el cambio climático en Inglaterra ha llegado, que digo, si me permite cometer la indiscreción que comentaba de la anécdota de su casa, que ayer, antier, algo así, se inundó por inundaciones. Yo lo comentaba y lo comentaba también el senador Cordero, pues aquí en México no estamos exentos ni de inundaciones ni de sequías atípicas que antes no se daban. En el caso, yo soy de Tabasco, y bueno, en Tabasco ya no hablo de inundaciones porque ya pasamos 5 en 6 años y me tocó vivirlas como alcalde en su momento, y por eso también el interés personal de haber trabajado en este tema. Entonces yo sí creo que es algo que tenemos que darle una continuidad y que se pueda seguir avanzando concretamente y que no se pierdan a veces en las discusiones que pasan y que no hay acuerdos en la Cámara de Diputados, en la de Senadores y en el espacio de Globe. Es precisamente lo que lo hace importante, es un foro donde se puede trabajar profesionalmente, con responsabilidad, y donde a final de cuentas pues están también representadas todas las fuerzas políticas que están aquí en la Cámara. No quiero alargarme, quiero de veras invitarlos a quienes hoy están en el Senado y en la Cámara de Diputados a que participen realmente en un foro tan importante como lo va a ser Globe México en este capítulo. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias, Nicolás. Le pediría ahora al diputado Ignacio Pichardo Lechuga. Gracias, presidente. Pues agradecer primero al presidente del Senado y a los miembros del Congreso de México, diputados, diputadas, senadoras, senadores, por la invitación. Darle la bienvenida al miembro del Parlamento, a Graham Stewart, vicepresidente de Globe International. Agradecer también a mis compañeros presidentes de Globe, empezando por José Luis, que tú fuiste de los pioneros con la idea aquí cuando te tocó ser diputado. Luego siguió Jacob Polemsky aquí en el Senado, que logró abrazar a muchos senadores y a muchos diputados. Éramos 40 miembros de Globe. Rica el capítulo de Globe, muchas expresiones, senadores y diputados que venían de las comisiones de energía, de medio ambiente. Se creó en la legislatura anterior la Comisión de Cambio Especial de Cambio Climático aquí en el Senado y en la Cámara Baja. Luego vino un servidor y cerró fuerte Nicolás Bellicia, que hoy ya nos dijo muchas cosas de las ventajas de formar este capítulo. Para mí es emocionante, que ya llegó aquí la expresidenta de Globe, también muy entusiasta, y me toca a mí la honrosa encomienda de presentar ante ustedes, los que tienen toda la intención de formar este nuevo capítulo en México, al Consejo Asesor de Globe. Y yo creo que Globe, senadores y diputados, tuvieron el acierto de formar equipo con la ciudadanía, con la sociedad organizada, las ONGs, y hacer vínculo con la academia, con los expertos. La verdad es que no inventamos nada aquí. Fuimos, y los que nos tocó participar en las reuniones de Globe a nivel internacional, nos dimos cuenta que Globe International, que Globe en otros países, estaban haciendo lo mismo. Estábamos obligados a ir a consultar a la ciudadanía a través de las organizaciones no gubernamentales y a la academia, a los expertos. Tiene esto una parte de investigación fuerte, científica, que hay que siempre tomar en cuenta para cualquier proceso legislativo. Me toca a mí presentar a los que no necesitan presentación, lo hago y me la voy por cuestiones de tiempo. Solamente voy a mencionar en lo de
actualmente colaboran, aunque todos están aquí ad persona, no están aquí en representación de las instituciones donde trabajan, sino por una aportación personal. Me toca a mí darle la y agradecerles que nos hayan acompañado. ¿Se acuerdan cuando hablaba de ley de cambio? Sonaba lejos. Decían aquí, Graham, presidente Cordero, Nicolás, es una realidad. Destaco primero los que están presentes, pero sin omitir a los que llegarán, aunque por alguna razón no pudieron estar aquí, la presencia del doctor José Sarucán Kermes, quien es coordinador general de la Comisión Nacional por el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Muchas gracias, doctor. Está también con nosotros, forma parte de este consejo, a Gustavo Alanís Ortega, quien es director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA. Muchas gracias, Gustavo Alanís. También está con nosotros Enrique Provencio Lazo, quien es vicepresidente del Centro de Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, CEIBA. Muchas gracias, Enrique. Está el doctor Adrián Fernández Beramuts, perdón ahí la pronunciación, doctor, quien es asesor ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana y también asesor de Climate Works Foundation, con sede en San Francisco, California. Está con nosotros, forma parte activa de este consejo asesor de GLOBE, el maestro Bernardo Aranda Sepúlveda, quien es director general para México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Muchas gracias, Bernardo. Activa siempre, propositiva, arrastre el lápiz, la maestra Margarita Álvarez López, quien es directora de Rentabilidad y Competitividad Sectorial del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimenticia de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, maestra. Destaco la presencia del ingeniero Odón de Buen Rodríguez, presidente de Energía, Tecnología y Educación, el ENTE. También activo y siempre propositivo el doctor Pedro Álvarez y Casa Longoria, director general del Corredor Biológico Mesoamericano. Gracias, Pedro. También está con nosotros la ingeniera Adriana de Almeida Lobo, directora del Centro para el Transporte Sustentable, el CTS. Muchas gracias. El ingeniero Gustavo Sánchez Valle, presidente del Consejo Consultivo de la Red MOCAF. Gracias, Gustavo. El doctor Gonzalo Chapela y Mendoza, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. También ambos, todos, con mucha participación siempre en el capítulo GLOBE. Está también la doctora Irma Gómez Cavazos, directora de la Escuela de Graduados de Administración del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias. Todos ellos ayudaron a GLOBE a consolidar varias reformas, como ya lo mencionó el presidente Cordero, y que hoy tienen a México en un lugar muy especial. La verdad es que reitero la invitación que hace mi ex compañero de legislatura, Nicolás Bellicia, la que seguramente hará Jacob Polensky, a que consoliden este capítulo y que los consejeros sigan aportando trabajo. Hay que arrastrar el lápiz. Por lo menos en la época de Jacob se hizo un estudio que si lográbamos la ley de cambio climático, necesitábamos ajustar otras 36 leyes para poder sintonizar al país en el tema de adaptación y mitigación. Mucho se ha hecho, mucho se ha avanzado. Tuve la oportunidad de estar invitado hace unas dos semanas a Turquía, al Climate Investment Funds Foundation, y ahí México destaca y brilla por los grandes avances que ha mostrado. Es impresionante, la gente abre los ojos, los que no conocían la noticia
y los que la conocen siguen boquiabiertos de que México haya puesto el ejemplo a nivel mundial en los avances que se ha hecho en el tema de cambio climático. Y no es para menos, nuestros vecinos del norte recientemente sufrieron las consecuencias de Sally, y eso deja ver que hay que invertir fuertemente en el tema. No estamos exentos, ya lo decía Nicolás Bellicia, de que estamos a hacer tomar acciones rápidas, congruentes, transversales, para sintonizar al país. Es mucho menos costoso invertir en mitigación y en adaptación que en un fondo de reconstrucción nacional en que vendimos con grandes banderas. Pues era necesario, pero la disyuntiva es invertir para seguir creciendo o para reparar. Vale la pena invertir en prevenir, en adaptarnos, en detener la masacre ecológica que hemos provocado todos. Y yo les auguro muchísimo, muchísimo éxito. Me entusiasma muchísimo ver esta reunión aquí y que esté encabezada por el presidente del Senado. Eso simplemente habla de que esto va a seguir y va a seguir muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Polensky. Yeco, por favor, bienvenida a tu casa. Gracias, presidente. Bueno, pues debo decir que me da muchísimo gusto estar aquí, en este momento, no solo aquí en el Senado, sino en esta reunión de Globe, que es un tema tan importante y tan trascendente, no solo para México, sino para el mundo, y por el cual pues, tuvimos que trabajar muchísimo. Seguro que mis compañeros y amigos, y fuimos además, estuvimos antes de compañeros en esta misma lucha desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, habrán hecho algunos comentarios y yo quiero hacer algunos otros. Primero es que antes de que, yo creo que yo tuve mucha suerte cuando empujé o impulsé este proyecto, porque hubo senadores, pero sobre todo hubo diputados muy entusiastas, hoy tres de ellos aquí en esta mesa, que nos apoyaron mucho para que saliera adelante. Pero el proyecto inició realmente en la 59 legislatura con un diputado, el diputado José Luis Espinosa Piña, que trabajó también con mucho ahínco, con muchas ganas, y que de repente parecíamos pues éramos dos en el desierto, él en la Cámara de Diputados, yo en la Cámara de Senadores. ¡Ay! ¿Te imaginas si hablo mal de ti? ¿Qué cosa me iba a pasar? No, pero en verdad parecía que estábamos dos en el desierto, porque él estuvo empujando el tema en la Cámara de Diputados, yo lo empujaba en la Cámara de Senadores, y sin embargo no fue fácil sacarlo. Fue hasta la 60 legislatura que ahí, con todo el apoyo de los diputados, es decir, Ignacio Pichardo, Nicolás Bellicia, Alejandro Encinas, no está aquí, Rafael Paquiano, que también trabajó muchísimo, Morales, ¿cómo se llama? Fernando Morales, que también fue nuestro tesorero y nos apoyó tremendamente. De verdad creo que tuvimos un equipo extraordinario. Yo recuerdo que decía, es que necesitamos hacer esto, pero no tenemos dinero, y el tesorero decía, que tú no te preocupes, de eso no te preocupes, lo hacemos, y lo hacíamos. Entonces, realmente sucedieron muchas cosas. La primera es que teníamos que lograr un conjunto, la voluntad de un conjunto de diputados y senadores, y después tuvimos la sorpresa, por lo que nos informó Globe, que fuimos el capítulo que se creó con el mayor número de legisladores a nivel mundial. No hay un solo capítulo que haya tenido tantos legisladores firmantes y participantes. Después esto era hasta un problema, porque entonces cómo nos dividimos para quiénes van a dónde, ¿no? Quiénes están en las diferentes reuniones. Y avanzamos mucho, se hizo realmente un trabajo importante, hicimos un análisis para poder presentarle en la reunión que Globe hizo en México, la reunión internacional, poder presentar un diagnóstico de todo el marco jurídico del cambio climático, porque efectivamente, como ya lo comentó aquí Nacho, es un tema que tiene que ver con muchos temas. Y
igual con el tema de los asentamientos urbanos, que con el transporte, con la infraestructura, que con todos los temas forestales, con la ecología, con el medio ambiente, con el agua, ya tiene que ver con todo. Entonces esto nos implicaba un trabajo serio para no duplicar. Así que cuando vino la iniciativa de la ley de cambio climático, pues nos hizo tener que armonizar, cuidar y hacer una trazabilidad de todas las leyes que tenían que homologarse, porque de otra manera había inclusive espacios en los que se sobreponían y en unas en los que inclusive eran contrarios. Entonces, bueno, llevó más tiempo, pero creo que salió una mucho mejor ley. Y que tenemos este diagnóstico que plantea trabajo pendiente a revisar, que todavía hay mucho que hacer para poder armonizar estas leyes en forma importante. Hay, y a mí de verdad también me da muchísimo gusto que el presidente del Senado esté aquí, al frente de esta reunión, creo que es algo que de verdad habla y augura que va a tener muy buenos resultados, para comentar que es necesario, como estoy segura que también ya lo dijeron mis compañeros, institucionalizar a GLOB en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. ¿Y a qué me refiero? Voy a usar un ejemplo. Tenemos COPA, y COPA, que es una confederación parlamentaria de América Latina, es un buen ejemplo para plantear lo que se requiere hacer con el caso de GLOB. ¿Qué sucede y qué no sucedió en el pasado? Que cuando resulta que había visitas o eventos que organiza GLOB, entonces parecía casi una disputa entre legisladores que decían, no, a mí me toca Europa, entonces a mí me toca ir, pero es que no es para los de Europa, es para los de cambio climático. No, es que a mí me toca hacia Pacífico, no, es que es cambio climático, la reunión que se hizo en China. Entonces, se puede prestar a discusiones, inclusive a confusiones, y algo que nosotros tenemos como desgracia es que dado que no tenemos reelección, no hay un nivel pues de arraigo y de profesionalización en las comisiones. En los eventos de GLOB tú te encuentras con que los diferentes legisladores te dicen, lleva 25 años en la Comisión de Cambio Climático, en el Medio Ambiente, y se han venido viendo en reuniones y reuniones y reuniones a través del tiempo. Y en México no sucede así, porque en lo que llegas, en lo que te enteras y en lo que ya te fuiste, pues la verdad el tiempo es muy poco. Entonces, si bien se puede apoyar y tomar todas estas experiencias, y sobre todo teniendo un equipo técnico asesor del más alto nivel, porque en verdad esa tarea que fue un tema que encabezó Nacho Pichardo fue extraordinaria, y haber logrado la mejor gente en esta mesa para ser asesores es algo que bueno, y hay que reconocerle a todos, pero principalmente a Nacho, porque trabajó mucho para lograrlo realmente y lo obtuvo, así que eso es algo muy muy importante. Pero es indispensable que pueda tener GLOB su propio espacio, su propia oficina, su propio personal, como lo tiene el caso de COPA. COPA tiene un secretariado técnico, y COPA, hay un conjunto de legisladores que forman parte de esta organización de COPA, de las dos cámaras, de todos los partidos, en forma plural, como debe de ser y como se conforma normalmente GLOB en todo el mundo, y esto permitiría realmente que se institucionalizara, que tuviera muy buen fin y que pudieran trabajar en forma conjunta y dar seguimiento, porque en GLOB hay comisiones específicas, y nosotros teníamos, voy a decir que en el caso del propio Senado, pues teníamos senadores, pues uno que tenía mucho conocimiento, por ejemplo, para temas de pesca, teníamos a María Los Ángeles Moreno, que en el tema de pesca, pues ella fue secretaria, ministra de pesca, y además una gente que sabe muchísimo, pero también teníamos en temas de energía a alguien como al senador Labastida. Entonces teníamos gente que le sabía el tema y que podía opinar y que podía ir, y que eran muy muy reconocidos. Entonces creo que este es un tema de profesionalización, de tener a los mejores cuadros en ello. Yo, por ejemplo, me apoyé muchísimo en Alejandro Encinas, porque Alejandro Encinas, que le tocó hacer la revisión de la ley de asentamientos humanos, conoce el tema de asentamientos humanos, pero además, como fue secretario
de medio ambiente en el Distrito Federal, pues también tiene una experiencia. O sea, sí había un nivel de expertise cuando nosotros invitamos a senadores a participar aquí. Y estoy segura, presidente, que con el apoyo del presidente del Senado, el poder crear esta institucionalizar la oficina de Globe, el capítulo México, para que tenga su propia oficina dentro del Senado de la República, como seguramente estará también en la Cámara de Diputados, y donde puedan trabajar y participar los apoyos técnicos, porque ahí yo puedo decir tanto Carolina como Andrés, que son extraordinarios, gente valiosísima, de una enorme capacidad probada y de un tremendo compromiso, pueden estar cerca de los legisladores para todo este trabajo. Si ellos están lejos, no podrán darle el mismo apoyo, el mismo respaldo a una tarea y a un trabajo tan importante en el que México ya se distinguió en forma trascendente al respecto. Y voy a decir, y ahí nosotros tenemos como país temas específicos. Por ejemplo, Nicolás Felicia no me dejará mentir, pues él viene de Tabasco y Tabasco está amenazado con el tema de las inundaciones y se requiere hacer tanto trabajo regional como trabajo sectorial. O sea, hay mucho trabajo que realizar, pero si no se tiene el respaldo al más alto nivel del Senado como de la Cámara de Diputados para la tarea legislativa, es poco lo que puede hacer el capítulo de Globe México. Así que ojalá esta sea, como diría la película de Casablanca, el principio de una larga amistad con el tema de Globe, y que permita que puros éxitos se cosechen aquí y que pueda ir muy, muy lejos, porque le quedan muchas tareas a Globe México por hacer. Y yo, de verdad, mi reconocimiento, porque los presidentes que me siguieron fueron del más alto nivel y del mayor compromiso. Así que un reconocimiento especial para Nacho Pichardo y también para Nicolás Bellice por todo el apoyo que dieron, para todos los diputados que no están aquí también, como lo decía para Alejandro, y para los senadores que tampoco están, que también nos apoyaron. Qué bueno que todavía hay algunos que están en la Cámara de Diputados y otros que están en la Cámara de Senadores que están aquí para que sigan empujando esta tarea tan importante y tan trascendente. Y pues espero que puras cosas buenas y que la próxima vez que nos inviten ya esté su propia oficina, como en el caso de Copa. Gracias, presidente, y gracias a todos. Y bueno, una bienvenida a Stuart de Globe a México. Muchas gracias, J. Cole. Bienvenida al Senado. Me gustaría mencionar que dentro de los legisladores que venimos llegando y que hemos manifestado nuestra intención de participar en Globe, pues hay una conformación muy variada y muy rica, como lo menciona J. Cole, pues por razones que no vamos a abordar en este momento, pues que de alguna u otra manera hemos estado muy involucrados en el tema ambiental y en el tema del cambio climático y nos apasiona el tema y estamos comprometidos. Yo le mencionaba a Graham hace un rato que yo no sé cómo acabé en estos temas. Bueno, sí sé cómo. Por instrucción muy precisa del presidente de la República, cuando fui secretario de Hacienda, de participar en una mesa para el financiamiento de acciones contra el cambio climático que coordinaba a Gordon Brown, quien era primer ministro de Inglaterra. Y sin conocimiento previo de la materia, pues acabé sentado en esa mesa con mis colegas secretarios de finanzas. Y era la primera vez que los secretarios de finanzas o de Hacienda del mundo pues se enfrentaban a estas preguntas y empezaban a conocer una realidad. Y bueno, pues es un tema que una vez que se conoce no se puede dejar, apasiona y soy un absoluto convencido de este asunto. Y bueno, yo sigo participando en algunas instancias de acciones contra el cambio climático, muy contento, quiero participar en Globe, lo voy a hacer. Y bueno, mencionar nada más que bueno, tenemos diputados y senadores de distinto perfil profesional, de distinta trayectoria, que están integrando en distintas comisiones, que están, bueno, pues está aquí la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, la diputada López Moreno,
Está también la senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión Especial contra el Cambio Climático del Senado de la República. Y tenemos secretarios integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, de Desarrollo Social, de Energía, en fin, de Relaciones Exteriores. Sí tenemos, pues ahora sí que una alineación muy variada y muy potente, lo cual pues nos deja la posibilidad de continuar el gran trabajo que se ha hecho en Globo en legislaturas anteriores. Si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra, alguno de los señores consejeros, alguno de los señores legisladores que quiera contribuir, bueno, son más que bienvenidos, para después terminar con las puntualizaciones de qué es lo que sigue. Como ustedes saben, estaremos eligiendo al nuevo presidente de Globe en las próximas semanas, y bueno, y formalizar la conformación del capítulo de Globe en México. Decirle, diputado Stewart, que vamos a tomar con mucha seriedad este asunto, nos importa mucho. México ha hecho un gran esfuerzo por poner como parte vital de la política pública y de la legislación el tema del cambio climático, y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir aprendiendo en el tema para que México siga siendo una punta de lanza en este tema. Entonces, diputada, por favor. Gracias, doctor. Pues yo nada más quisiera añadir una parte que creo que es importante para la materialización de todo este esfuerzo, y es el que tiene que ver con la parte municipal y la parte ejecutiva. Yo vengo del activismo ambiental a nivel municipal, y en la Cámara de Diputados también pertenezco a la Comisión de Desarrollo Municipal, y creo que lo internacional está bien, como dicen, piensa global, actúa local, pero siempre considerar el final de la cadena, la parte municipal, la parte ejecutiva, la parte de organizaciones no gubernamentales, es una cosa que no podemos, no debemos perder de vista. Muchas gracias, diputada. Gustavo, por favor. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Quisiera felicitarlos por el trabajo que han venido haciendo a los diputados y senadores en estos últimos años, y ojalá y aprovechemos esta oportunidad para que no se convierta este en un tema más donde legislamos y no aplicamos. México ha sido campeón en legislar en muchísimos temas, pero al momento de cumplir y hacer cumplir, ahí nos quedamos a medio camino. Entonces, ojalá nosotros como grupo consultivo, como grupo asesor, ustedes como legisladores y mucha gente allá afuera, y obviamente el Poder Ejecutivo, podamos trabajar coordinadamente y conjuntamente para asegurar un cumplimiento efectivo en tiempo y forma. Es uno de los grandes problemas que venimos arrastrando en el país y no puede ser más. En segundo lugar, ustedes lo saben mejor que yo, tenemos una meta aspiracional vinculante, establecida en el artículo transitorio segundo de la Ley de Cambio Climático, de llegar al 2020 con una reducción del 30% y al 2050 con el 50%. Entonces, los tiempos están corriendo y considero que nos tenemos que poner las pilas todos para poder realmente cumplir con estos plazos, y creo que nos vamos a convertir, si es el caso, en un ejemplo internacional. Y por último, comentar el tema de que tiene que ver con la capacitación y el entrenamiento. Me parece que necesitamos trabajar mucho con muchos sectores y con muchos actores para que puedan entender realmente lo que estamos hablando, para que conozcan las experiencias que estamos viviendo, caso Tabasco, por mencionar uno, y eso creo que va a dar la fuerza y la oportunidad para que muchos otros actores se sumen con nosotros a poder implementar temas de esta naturaleza. Capacitación, entrenamiento, y creo yo un tema más es la conciencia hacia allá afuera, hacia la gente. Gracias. Gracias, Gustavo. La diputada López Moreno. Muchas gracias, presidente. Senador Ernesto Cordero, bienvenido, diputado Graham Stewart. Definitivamente creo que la importancia que tiene esta iniciativa que representa Globe es de gran trascendencia para todos nosotros. Me da mucho gusto ver que habemos en efecto legisladores de las distintas corrientes políticas que se encuentran representadas en el Congreso de la Unión, y en buena medida eso es una certeza de que está siendo un tema en el cual todos tenemos interés, todos queremos participar.
pero sobre todo todos queremos ser parte de las soluciones. Entonces creo que eso es algo muy importante que hay que destacar. Y también felicitar a Globe México porque tiene un consejo consultivo realmente de lujo, con gente que tiene una amplia trayectoria en el tema, que ha sido muy importante su aportación en distintas ramas de los temas ambientales, y realmente eso es algo que motiva mucho para que podamos los legisladores que estamos el día de hoy acá, desde luego con el interés de formar parte del capítulo México, pues hacer un trabajo que nos permita tener la información y la orientación adecuada por parte de este consejo consultivo, y con ello tomar las decisiones correctas, que eso es muchas veces lo que hace falta a la hora de decidir en un proceso de legislación, en un proceso de implementación de política pública, tomar las decisiones adecuadas con la información correcta. Y creo que esa dinámica, esa vinculación con el Consejo Consultivo nos va a permitir hacer un trabajo que vaya orientado hacia este sentido. Y finalmente decirles que desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, donde también habemos aquí varios representantes de la Comisión, hay varios integrantes de la misma, pues decirles que estamos en la mejor disposición, aunque ya existe una Comisión de Cambio Climático de manera ordinaria en la Cámara de Diputados, estamos trabajando de manera conjunta ambas comisiones, incluso varios de los integrantes de una comisión están en la otra, con la intención de poder hacer un trabajo coordinado, un trabajo de vinculación. Y de esa misma manera decirles a todos ustedes que tenemos el mayor de los intereses en participar en los pasos que siguen. Se han hablado mucho ya de lo que hemos logrado. México es el primer país de los que se encuentran en vías de desarrollo encontrar con una ley de cambio climático, y que además tiene eso en común con el Reino Unido, por también contar ser de los países desarrollados que cuentan con una ley de cambio climático. Pero tenemos que dar los pasos siguientes, que ya se mencionaban algunos de ellos. Hay muchas leyes que modificar, que armonizar, para poder garantizar la implementación en los temas de adaptación y mitigación de cambio climático. Y ahí es donde los legisladores que nos encontramos presentes, y desde luego los que no están presentes, pero que seguramente nosotros vamos a involucrar en estos temas, pues tenemos el gran reto, la gran tarea a realizar, y es ese ejercicio de armonizar la legislación, de evitar que sigamos encontrando por las modificaciones que muchas veces se dan en un artículo sin revisar las consecuencias que tiene hacia las demás leyes o hacia otros artículos. Pues necesitamos hacer ese ejercicio, necesitamos tener una verdadera implementación adecuada en términos legislativos, y para ello pues hay una tarea amplia que hacer, y desde luego en coordinación también con las legislaciones locales y con los gobiernos municipales que nos permitan atender todos estos temas de manera integral. Y finalmente el otro reto importante, que es realmente ver el tema de cambio climático como una agenda de transversalidad, que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático tenga en la agenda de los señores secretarios, que sabemos que es muy amplia, que sabemos que tiene también grandes temas que atender en sus áreas respectivas, pero que realmente en la agenda de los señores titulares pues tenga la importancia debida el tema de cambio climático como un tema de transversalidad, y que deje de ser visto como un tema de los ambientalistas y que sea ya un tema de la agenda económica, política, social de nuestro país. Creo que ese es otro de los retos importantes, y que también ahí los legisladores tenemos la tarea de involucrar a las distintas comisiones, hacer trabajos conjuntos que nos permitan lograr una legislación más eficiente, transversal, con un mayor impacto, y sobre todo que realmente sirva de marco jurídico a la aplicación de políticas públicas ambientales en nuestro país. Muchas gracias, y yo creo que este capítulo próximo a conformarse pues va a ser sin lugar a dudas un capítulo que va a tener el gran reto de no dejar en mal la tarea y la gran labor que han realizado ya quienes han presidido Globe México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Cedería la palabra a la senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión Especial contra Cambio Climático, y después, para cerrar con broche de oro, al doctor José Sarucán, que nos compartiera algunos comentarios, para ya pasar a la parte protocolaria, ya que Carolina nos diga pues qué es lo que sigue en la conformación de este capítulo. Senadora, gracias. Por favor. Gracias, presidente. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenido al diputado Graham Stewart. Y bienvenidos todos, me da muchísimo gusto verlos, conocerlos, me siento muy a gusto estar aquí, gracias a,
a Ernesto Cordero por la confianza que se me entregó, y hablo dentro del grupo parlamentario del PAN, que por cierto nosotros en nuestra agenda ya tenemos la cuestión de transversalidad, el tema de cambio climático, agua, etcétera. Y bueno, pues yo creo que es ahorita doc de comentarles de que sería muy bueno empezar, porque la Comisión Especial de Cambio Climático aquí en el Senado de la República sea ordinaria, para estar armonizado con el Congreso. Eso sería un paso enorme, un paso a seguir, que nos daría muchísimos beneficios. Mi profesión es bióloga, soy bióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me apasiona el tema. Creo que ya dijeron aquí lo más importante, y decirles que estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y sobre todo, también que no veo aquí al senador presidente de la Comisión de Educación, creo que la diputada Rosalba tocó un tema muy importante en el municipio, que también debemos de tocar en la cuestión de educación, que es la concientizarnos y la sensibilización, porque nosotros los que estamos aquí conocemos el tema y sabemos de qué estamos hablando, pero hay que bajar a la población en general, y que entonces cuando se adquiera esa sensibilidad y esa conciencia, todo va a ser muy fácil. Vengo de la experiencia de trabajar en Semarnat y Profepa, y conozco la problemática que hay el día a día, ¿sí?, de que el ciudadano no entiende el porqué las cosas, porque esta es una cuestión de trascendencia, es una cuestión de vida. Gracias, senador. Doctor José Zarucán, muchas gracias. Gracias, señor presidente, estimados colegas, señor representante de Globe International. Realmente hay que congratularse de que tenemos esta reunión. Varios nos preguntábamos qué iba a pasar con Globe después de los cambios de legislatura, viene un cambio de administración federal, y es espléndido, primero, saber que va a venir. Segundo, oír del presidente del Senado su gusto y su afinidad por los problemas ambientales. Yo creo que esto es una buena noticia, por lo menos para mí, que haya esa motivación detrás. Escuchar que queremos hacer realmente el tema transversal en las políticas públicas es otra cosa que nos encanta oír. Ahora, eso lo que tenemos que hacer es verlo funcionando realmente en la vida real, y es una de las tareas a las que Globe puede entrar. Estamos con un problema de índole global ambiental, que siempre he dicho que es una moneda que tiene dos caras. Una cara es el cambio climático, la otra cara es la pérdida de la diversidad biológica. Los dos están relacionados, no se puede arreglar uno sin arreglar el otro. Y esto es algo que creo que debemos tener muy, muy presentes, ¿no? La pérdida de diversidad biológica no ha sido tan sexy ni tan llamativa con premios Nobel y Óscares como el cambio climático, pero es igualmente importante, o incluso en algunas cosas más importante, y es una cosa que se genera justamente en los municipios y en donde tenemos que poner realmente una atención muy grande. El tema es tan importante que un organismo tan conservador como el Banco Mundial ya lanzó la alarma. Es decir, voy a usar un término muy mexicano, hay que ponerse las pilas, esto va mal, vamos a tener problemas severísimos, y ellos ya están viendo que los aumentos de temperatura para mediados del siglo podrán ser muy por arriba de lo que por alguna razón se acepta como dable, que es no más de 2 grados, y que puede llegar a mucho más que eso, probablemente a 4 grados, y esto es un cambio realmente muy serio. Que el Banco Mundial diga esto, no me es nada nuevo, no nos es nada nuevo, pero es muy significativo de lo incisivo que ya es el problema en el imaginario de las gentes en el mundo. De tal manera que tenemos un reto muy grande. Ciertamente México ha tomado un liderazgo muy grande, que ha venido desde el Ejecutivo también, pero muy especialmente con las cámaras, a poner a México en un lugar de este tipo. Pero debo decir que no es nada más liderazgo en cuanto a la generación de leyes, es liderazgo en cuanto a la capacidad del país para poder entrarle a estos asuntos. Tenemos una academia, tenemos organizaciones federales capacitadas con el conocimiento y con el recurso humano para entrarle a resolver estos asuntos. No es nada más hacer leyes bonitas,
es tener realmente la capacidad de conocer de qué tamaño son los problemas y de entrarle directamente. Y yo creo que esto es lo que es el arma más fuerte, tener por un lado la sensibilidad política, pero por otro lado con qué entrarle a resolver estos problemas. Por eso me parece que la tarea ahora, después de lo que ha pasado en la fundación de todo este movimiento, es ahora sí entrarle con metas concretas, con retos concretos, con tiempos concretos a resolver problemas de este tipo. Yo creo que academia, sociedad civil y gobierno realmente debemos seguir trabajando muy intensamente en esto. Así que nuevamente, congratulaciones a todos, porque esto está ocurriendo ya ahora. Muchas gracias, doctor. Bueno, Carolina, si nos dices qué es lo que sigue, gracias. Claro que sí. Bueno, antes que nada soy la más emocionada en ver este entusiasmo y esta dedicación de tanto legisladores como académicos, de todos ustedes. Yo me pongo a sus órdenes, igual que pues, en nuestro equipo, que somos 5, lo que necesiten, aquí estamos. ¿Qué sigue? Pues elegir la mesa directiva de GLOBE y que incluya las coordinaciones también de las dos comisiones. En sus folders están los procedimientos para la elección, ahí viene detallado cómo va a ser, pero lo más importante es que ustedes definan la duración de la presidencia. Hay dos propuestas, que puede ser presidencia de 1 año y medio o 1 año. Si es de 1 año y medio empezaría el Senado, si es de 1 año sería diputados. Esto con el fin de que el 4 año forzosamente tiene que estar en el Senado para darle la continuidad a las actividades. Entonces, como ya sabemos que son gente muy ocupada, pedimos que den su voto por medio de correo electrónico, ahí viene todo especificado, y se espera que para el 12 de diciembre, que es miércoles, nos juntemos para hacer la votación formal. Están las fechas para las personas, los legisladores que quieran tomar algún cargo de la mesa directiva, y también van a encontrar el programa de trabajo, es un borrador. Ese va a ser la base de nuestras actividades en esta legislatura, pero cabe mencionar que es muy flexible. O sea, también cualquier miembro de GLOBE, si quiere presentar alguna iniciativa o poner un tema en la mesa, lo puede hacer. Y recordar que esto es un espacio de diálogo multipartidista, que es para apoyarnos en estos temas, para que haya un alcance, una estrategia como país y tener resultados concretos y que podamos hacer cambios importantes. Entonces, pues no me queda más que, pues si pueden revisar también todos los documentos, en esta semana se les enviarán los estatutos, que también es un borrador que ustedes tienen que votar y aprobar, porque los que son GLOBE son ustedes. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, pero ustedes son los que van a impulsarlo y van a lograr estos importantes cambios. Cualquier pregunta, también nos pueden contactar, están nuestros datos en los documentos. Gracias Carolina. Bueno, para terminar la reunión, únicamente mencionar que estaremos muy atentos de que todos los arreglos administrativos de espacio que necesite GLOBE en el Senado de la República para funcionar, pues los estaremos viendo de manera muy oportuna. Quiero agradecerles, de esta manera queda conformado el capítulo GLOBE México. Todos los señores legisladores pasen a firmarlo, se les agradecerá. Muchísimas gracias, queda conformado el capítulo México. Gracias. De esta manera quiero...